tengo conocimiento de que la municipalidad ofrece diversos talleres deportivos a los jóvenes y yo sugiero que se amplíe la variedad de estos talleres, puedan ser sin costo alguno o de bajo costo para los residentes del distrito. Hemos cerrado parte de la Avenida del Arco los domingos para que la gente pueda llegar a este sitio. Y hay un circuito, el Arco Diagonal, Shell, Calle Lima, Diez Canseco y otra vez el Arco. 920 metros tiene. Para que el que quiere ir a correr, patinar, caminar o montar bicicleta. ¿Qué hace la Municipalidad de Miraflores para potenciar un poco las habilidades que tienen los jóvenes y para que ellos sean escuchados y ellos también puedan tener cierta opinión en las decisiones que toma el Consejo? Yo me acerco a los colegios, converso con gente joven, como son ustedes, me dan ideas, yo les cuento las cosas que estamos haciendo y se genera un diálogo virtuoso. ¿Qué más estamos haciendo? Tenemos un consejo de los niños y de las niñas que va de 7 a 11 años y un consejo de adolescentes. De tiempo que pasó en Miraflores, he podido darme cuenta que el turismo es siempre constante, pero hay veces que se centra en lugares modernos, dejando de lado lugares históricos, como la Huaca que acaba de mencionar, con excursiones que tengan paradas en distintos lugares históricos, para que así sean conocidos y que tengan una buena publicidad, y que no solo sea para turistas, sino para nosotros mismos, que muchas veces no los conocemos. Por eso voy a hablar con el empresario de Mirabús, porque podría ser una magnífica idea que se ofrezcan a los colegios algunas paradas, como se ha mencionado, de lugares históricos de interés. Porque, por ejemplo, veo que varios no conocen la Huaca. Vale la pena conocerla, vale la pena darse cuenta cómo vivieron los primeros pobladores miraflorinos. Yo soy nuevo en el distrito de Miraflores. Me he mudado hace 3 semanas. Estoy muy contento con todo, en especial la seguridad, ya que veo pasar a serenazgo muy seguido por mi casa. Pero he notado que algunos parques están poco iluminados en las zonas cercanas al colegio. Y la luz es muy importante para la seguridad ciudadana, sin duda. Yo soy un convencido de eso. En Miraflores tenemos un esfuerzo muy grande por temas de seguridad.